Buenos días a todos. Mi nombre es Erika Mavin Luan y García. Me llamo Erika. Mi dirección es 63 San Piro, San Juan, Batangas. Aparte de cocinar, me encanta ver dramas coreanos y también jugar juegos en línea. Hay muchas cosas que aprendí en nuestra asignatura de español el semestre pasado. ¿Cómo se conjuga el verbo ser o en English to be? Por ejemplo, ser en profesiones. Yo soy estudiante. Or in English, I am a student. El verbo ser se utiliza en atributos permanentes o duraderos. En este nuevo semestre, espero aprender más sobre el idioma español. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!